El primer premio del sexto certamen de Geografía e Historia Carlos Martín y Memorian, convocado por el Instituto Monterroso, ha recaído en las alumnas de primero de bachillerato del Colegio Patrocinio San José, Ángela Sánchez García, Soledad Guerrero González y Paula Piñeiro Gómez, por su trabajo tras la huella de un escudo, aproximación histórica a una familia de Estepona. El propósito de este trabajo ha sido reflejar a través de una experiencia personal y sin perder el rigor científico una pequeña porción de la historia de Estepona a través de la historia de una familia y sus huellas en el trazado urbano. El segundo premio ha recaído en Relato corto histórico, un trabajo presentado por Clara Vázquez Llorens, en el que el jurado ha valorado su originalidad y calidad de redacción. Y el tercero, En batalla fronteriza, por su poder de vocación poética, de Víctor Bayona Marchal, alumnos de tercer y cuarto de ESO del Instituto Monterroso, respectivamente. Los premios para los ganadores han sido 300 euros para el primero, 200 para el segundo y 100 para el tercero, además de material escolar para todos ellos.